gentecillas de internet, ¿qué tal estáis? Soy EduGamer92 y estamos de vuelta con Pokémon Mundo Misterioso, Equipo de Rescate Azul, episodio número 16. Vale, chicos, si nos acordamos de lo que pasó en el episodio anterior, reclutamos a Beldum, se llevó el nick de Andrés21 y escuchamos de boca de Whiskas la leyenda de Ninetales y su maldición, que por lo visto tiene mucho que ver con nuestro pasado. Buenos días, Edu. Vamos a continuar la aventura. Buenos días, Edu. ¿Qué? No tienes buen aspecto. ¿Qué te ocurre? Bueno, no te preocupes. Hay que esforzarse al máximo. Oh, sí. Cuando venía hacia aquí me pareció que sucedía algo en la plaza Pokémon. Me pregunto qué habrá sucedido. Ah, puedo ir directamente a hacer misiones, pero si me meto en la plaza, date por jodido, ¿eh? A ver. No, vamos a la plaza. A ver qué ocurre. ¡Oigo! Si no hay ni Peter. ¿Qué ya ocurrirá? Miedo me da. Tengo muy mal presentimiento. ¿Eh? Hoy hay un ambiente raro en la ciudad. A lo mejor ha pasado algo. Edu, vamos a mirar. Ay, ay, ay. Mira, ¿por qué se ha juntado todo el mundo ahí? ¿Eh? ¿Qué ocurre? Esto es fantástico. No me lo creo. La historia era cierta. ¿De qué hablas? La leyenda de Ninetales. Nunca he creído en esos rumores, así que se pueden imaginar mi sorpresa al conocer la verdad. Edu, Inazense. Oh, hola, Caterpie. Hasta tú has venido. ¿Hasta tú has venido, Caterpie? Sí. ¡Shh! ¡Silencio! Hay alguien hablando, dejadme oír. ¡Buf! ¿Qué? ¿Quién está hablando? Es... el cabrón de Gengar. Ay, 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 la liada, Julio. ¿Qué? ¿Gengar? Así que fui a la cima del Monte Oráculo. Y allí fue donde lo vi todo. Fue alucinante. Jejeje. ¿Cómo alucinante? Había un Pokémon que había ido a pedir consejo a Chatu. Y ese Pokémon... bueno... parece un Pokémon normal. Pero escucha, resulta que es un ser humano. ¿Cómo? La leyenda es cierta. Un ser humano se transformó en Pokémon. ¡Barf! Y os cuento más. A ver, espera. Uf, aquí hay un lío de voces complicado. Y os cuento más. Chatu también le dijo que su transformación en un Pokémon estaba muy relacionada con la alteración del equilibrio del mundo. Un segundo. Es justo como la leyenda de Ninetales. ¡Uejeje! ¡Esperad, esperad! Aún hay más. Todos estáis al tanto de los numerosos desastres naturales, ¿no? Según Chatu, todos esos desastres están causados por la alteración del equilibrio del mundo. Y, si no se reinstaura ese equilibrio pronto, ¡llegará el fin del mundo! ¡Eso es lo que dijo Chatu! ¿Cómo? Nuestro mundo. ¿Que va a llegar el fin del mundo? ¿Qué vamos a hacer? Ese Gengar está engañando a todo el mundo. No pasa nada. No hay que perder la calma. Creo que hay una cosa que podemos hacer para parar esto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, de hecho es muy fácil. El equilibrio del mundo se ha alterado porque un ser humano se ha transformado en Pokémon. Entonces, si ese ser humano se fuese, todo volvería a la normalidad. ¿Me seguís? Es verdad. Pensándolo detenidamente, quizá tenga razón. Uejejeje. Y además, ese humano es el cobarde que abandonó a Gardevoir, ¿no?
No creo que ese ser humano pueda quejarse de nada si nos deshacemos de su molesta presencia entre nosotros. ¿No es así, Edu? ¿Qué? ¿Qué? No, no puede ser. Usted era ese ser humano. ¿Es eso verdad? En realidad, podemos explicarlo. No te preguntamos a ti, le preguntamos a Edu. Edu, ¿qué tienes que decir? ¿Eres de verdad el humano de la leyenda? Soy rojo porque estos son puntos suspensivos. Sí, venga, tira. Edu. Uejejeje. Parece que no tienes nada que decir en tu defensa, Edu. Así están las cosas, compañeros Pokémon. Librémonos de Edu y recuperemos la paz. Uejejeje. ¿Cómo? ¡Quieto todo el mundo! Ahora Squirtle tiene complejo de Antonio Tejero. El del golpe de estado. ¿Qué ocurre? ¿Qué vais a hacer? No, nos toca salir por patas, ¿eh? Edu, perdóname. ¿Será cabrón? ¿Eh? ¿Qué? ¡Ah! ¡Edu, corre! ¡Vámonos! ¡Huyan! ¡Huid, cobardes! Les está bien empleado. Hijo de puta el Gengar. La que nos ha liado el cabrón. Uf. Vaya sorpresa, ¿no? Jamás hubiera pensado que nos atacaran de esa forma. Pero, en fin, Edu. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no dijiste que no era culpa tuya? ¿Por qué no les dijiste que no eres el ser humano del que habla la leyenda de Ninetales? Pues porque no estoy nada seguro. Venga. ¡Uy, va! Disolvamos el equipo. ¡A tomar por culo! ¡Me quiero suicidar! No a los suicidios, chicos. A ver, da un poco igual. Disolvamos el equipo. ¿Qué? ¿Por qué ahora de pronto? ¿Qué sucede? ¿Disolver el equipo? ¿Te ocurre algo, Edu? ¿Qué pretendes? ¿Cómo dices? ¿Has tenido un sueño? ¿Gardevoir salía en él? Y por eso piensas que quizás seas ese ser humano después de todo. Así que es eso. Eso sucede. Escucha, Edu. Eso no quiere decir que fuese así cuando tú eras un ser humano, ¿no te parece? Así que no sabes qué ha sucedido. Yo... Tú sabes que yo creo en ti, ¿verdad? Ay, 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 que se me va a declarar, por favor. Pues eso. Bueno, espérate que vienen los otros, los que faltaban. Éramos pocos y parió... Y parió el Mudbray. La burra, Mudbray. Vale, lo dejo. ¡Oh! Después de lo que pasó en la Plaza Pokémon, hemos tenido una asamblea. Hemos discutido sobre cómo podemos salvar el mundo. Y nos hemos puesto de acuerdo al menos en algo. Debemos deshacernos de ti. ¿Qué habéis dicho? Yo tampoco quería hacerlo. Esperaba que las cosas no llegasen tan lejos. Es una desgracia. No queda más remedio. Lucharemos si nos obligas a hacerlo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Luchar? ¿Va en serio? Bueno, él lo está pensando, no lo ha dicho, pero bueno. Tienes de tiempo hasta mañana al amanecer. ¿Qué? Recoge tus cosas y lárgate. Desde mañana, todos los equipos te buscarán. Te atacarán sin dudarlo. Y no solo a ti. Cualquiera que vaya con Edu también será un enemigo. Vaya, Tobaya. Tus perseguidores muestran compasión. Igual que nosotros. También te perseguiremos sin descanso. Huye mientras puedas. Huye. Y procura sobrevivir. Ojalá descubras cómo salir de esta antes de que alguno de nosotros te encuentre. ¡Alakazam! La próxima vez no tendremos piedad contigo. Me mola, o sea, el personaje de Alakazam aquí está muy bien llevado, la verdad. Adiós. Está guapo, está muy guapo. Alakazam está muy bien en este juego. Edu, a su manera,
El equipo de Alakazam también cree en tu inocencia. ¿Cuántas veces te lo tendré que repetir? Jamás dudaré de ti. Edu, la lengua. Hay que tenerla más suelta. Pase lo que pase, tengo fe en ti, Edu. No tendré miedo, aunque nos ataquen otros equipos. ¿A qué viene esa falta de confianza? Y ahora viene Caterpie también. ¡Edu! A ver. ¡Caterpie! A ver, este pequeñajo que también... Hice una promesa, ¿recuerdas? Que construiríamos una base aquí mismo. Que me uniría a tu equipo cuando creciese lo suficiente. No te rindas. Molas mazo. Yo también creo en ti. Así es. ¿Qué me dices? Vale, no me rendiré, no pienso rendirme. No me dan muchas más opciones. No pienso rendirme. Así me gusta. Así se habla. Ese es el espíritu. Por fin vuelves a hablar como el Edu que conozco. Me alegro. Tenemos que irnos cuanto antes. Pero volveremos. Que no te quepa duda. Esto es un poco como lo que hice yo con el canal, ¿no? Me fui y ahora he vuelto. Averiguaremos la verdad. Vale. Llevamos 11 minutos y medio. Así que, hoy no sé yo si nos dará tiempo a hacer alguna mazmorra. A la mañana siguiente. Buah. Buenas, Edu. Es temprano, pero sabía que ya te habrías levantado. ¿Nos ponemos en marcha? Venga. Sí, creo que ya está todo listo. Desde ahora viviremos como fugitivos. No va a ser nada fácil. No quiero mezclar en esto al resto del equipo. Mejor no decimos nada. Y nos vamos sin más. ¿Sabes lo que tenemos que hacer, no? Tenemos que huir de los que pretendan darnos alcance. Hombre, que van a ser unos cuantos, ¿no? Vale. Pues habrá que marchar. Flashback. Huye mientras puedas. Huye. Y procura sobrevivir. Ojalá descubras cómo salir de esta antes de que alguno de nosotros te encuentre. ¡Oh, temazo! ¡Oh, es súper bonita esta canción, tío! Ni me acordaba ya. ¡Oh! Los feels. Pelos de punta, tío. Eso es. ¿Quién soy yo de verdad? Hasta que no lo descubra, no podré dejar de huir. Aunque ello signifique ir hasta el fin del mundo. Hombre, el mundo no tiene fin, es una esfera. Bueno, a ver, aquí ya nos pondríamos en temas de física de el punto N con el punto tal. No, y no, paso. Aquí venimos a pasárnoslo bien, no a estudiar. Ya estudiaréis cuando termine la cuarentena, ya. O durante la cuarentena, todo se ha dicho. De acuerdo, vamos. Buah, esto no sé quién me llama. Me imagino que serán Caterpie, Jumpluff, todos a los que he ayudado. Edu. ¿Ves? Caterpie, Metapod y Jumpluff. Caterpie y Metapod. Y hasta Jumpluff. Uf, llegamos a tiempo, menos mal. Queríamos despedirnos, Edu. Buah, ya ni me acuerdo qué voz le puse a los Jumpluff. Yo también. Esto será Diglett, seguro. Que tengan buenos días. Soy yo, Diglett. También quería despedirme. Desearle suerte. Sois... Y espérate que viene hasta Pelipper. Es que tú piensas que es un momento en el que... te vas, no sabes si vas a poder volver y vienen todos a desearte suerte y a despedirse. Es una carta, Edu, ¿la lees? Edu se puso a leer la carta. Cuídate mucho, no es un adiós, es un hasta luego. Hasta el día en el que pueda llevarte el correo de nuevo. Estaré esperando. El cartero errante, Pelipper. ¡Hasta Pelipper! Gracias a todos. Joder, me voy a poner a llorar yo también, me cago en 10. El resto de los Pokémon empezarán a despertarse de un momento a otro. Deben irse ya, rápido. Es cierto. Edu, venga, vámonos.
Hasta la vista. Estamos esperando que volváis. Estaremos esperando. De acuerdo, gracias. Volveremos. Podéis estar seguros. Hasta entonces, portaos bien. Joder, hostia, no lo recordaba tan emotivo. Y así comenzó la odisea de Edu. La dura y hostil vida de los fugitivos. Cruzando montañas prohibidas. ¡Cuidado! Estas grietas son muy profundas. Y atravesando campos de fuego. Este sería un buen territorio para Growlithe. Esta zona también ha sido asolada por los desastres naturales. Los fuegos aún no están controlados. Pues ala, tírale un pistol al agua y lo controlas tú. Pero, a pesar de todo, el equipo de Dugamer mantuvo la cabeza alta. Sin pausa, sin descanso, continuaron su camino. Y... ¿esto qué era? ¿La mina lapislázuli? La mina androide 18, androide 17, ¿no? Porque son lapislázuli. ¡Déjalo! ¡Muy malo el chiste! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Nos olvidamos de él. Lo cogemos y lo tiramos. ¡Guau! Ha sido un viaje muy largo. Mientras estábamos de camino me puse a pensar. Hay tantos sitios que están siendo castigados por los desastres naturales. Apuesto a que hay muchos Pokémon que necesitan ayuda. Me gustaría mucho volver a nuestras tareas de rescate. Perdona, sé que no debería quejarme. Debemos seguir y punto. Vale. Se oyen voces. Creo que fueron por ahí. No pueden escapar, no de nosotros. Debemos acabar con Edu rápido. ¡Ya nos han pillado! ¡Vaya! ¿Ya nos están dando alcance? Edu, debemos darnos prisa. Vale, ¿cuánto tiempo llevamos? 15 minutos, uf. ¡Ah! Y me meto así ya de... Y no puedo reclutar a nadie, ¿no? ¿Otros? ¿Búsqueda de reclutas? No puedes. Vale, vale, vale. O sea, vamos a saco. A pasarnos la... Buah. Y a... Espérate, que vamos a tardar. Movimiento. Estos son tipo tierra. Ataque rápido. Vale. Vamos a darnos prisa. O sea, aquí sin tonterías. Y me estoy parando a coger los dineros, lo sé. A ver, eso no es dinero. Venga, pues vamos aquí a las escaleras, ya. Rápido. Pa, 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 pa. Sin perder el tiempo. Esto es todo contra el reloj. Pa, pa, pa. Vale. Para arriba. ¿Habremos pillado? Pues hemos pillado un buen camino. ¿Qué hay ahí arriba? Manzanita. Que seguramente la necesitaremos más adelante. Vale, seguimos. A ver. Venga, vamos para arriba. Confío en que el camino bueno está arriba. Pues de momento no. Vete a tomar por saco, nincada. ¡Será cabrón! ¡Toma! Bueno, el otro matando moscas a cañonazos como de costumbre, pero bueno, se lo perdonamos. ¡Ole! Hemos vuelto a tomar el buen camino. Así me gusta. Recordar que las mazmorras van cambiando, se van autogenerando, o sea que no hay manera de que me sepa el mapa. A ver, movimiento, ataque rápido. Nidorina no es tipo tierra, Nidoqueen y Nidoking, pero sus preevoluciones no lo son. Recordar eso siempre. A ver, venga, vamos por aquí. Por aquí. ¡Oh! Oye, de puta madre, ¿eh? Así no voy a tener problemas de tiempo. Vale. Cogemos el elixir. Ay, ya no puedo llevar más cosas. F en el chat. Va un Volbeat, jodo, macho. Venga, a base de ataques rápidos nos lo cargamos. Vale. Oh, y la escalera ya, venga, seguimos. Hostia, Nidorina y Nidorino, ¿eh? Ojo, aquí hay Pokémon ya fuertotes. Worth total, seguimos, venga. Nos pasamos pronto la mina lapislázuli y seguimos para adelante, va. ¿A esto qué es? Son dineros. Dinero, dinero, dinero. Yo creo que ahora sí que hemos tomado el camino equivocado. Vale, vamos por aquí. Oh, pues no. Pues oye, worth total. Podríamos haber ido por arriba y seguramente hubiésemos llegado antes, pero bueno. Aquí no hay nada. Dejo a Squirtle solo, soy un cabrón. Pero no, movimiento, ataque rápido. Sí, en el fondo soy bueno. En el fondo me preocupo por nuestra amiga la tortuguita. A ver, por aquí, nada, pokés. Y vamos bajando. Subiendo pa... ¡Oh, oh! ¿Qué? ¿Onda Voltio?
y ladrón. Oye, yo necesito onda volt, tío, lo siento. Voy a tirar... No, me voy a comer un gumi naranja. Y cojo la onda voltio. Es que puede ser muy buena la onda voltio, ¿eh? Igual mejor que rayo, pero bueno, ya veremos. Ladrón. No sé si ya tengo la MT ladrón. Si es así, voy a hacer esto. Por tirar una valla naranja no nos vamos a morir. Venga, seguimos. Es que vete a saber, o sea, son MTs. O sea, y me han salido ahí justo en los morros. Hay que ser muy... ¡Que sale vagón aquí, tío! Ya, o sea, mira, si terminamos la fuga ya sabemos a dónde tenemos que volver a reclutar un Pokémon. Ir dejando los comentarios porque seguramente cuando reclutemos a vagón se llevará nombre de suscriptor, como ha pasado con Beldum. Los pseudo-legendarios van a tener mote de suscriptor seguro, así que dadme ideas. Vale, a ver. Esto, vamos, por aquí. A ver, venga. ¿He tomado el camino bueno? No. F en el chat. ¡Ojo que iba por ahí Tangela! ¡Darnos prisa! ¡Tío, dos Tangelas! Rayo. Sé que no le hago mucho. Pero creo que... Joder, le hago más con rayo que con portazo, ¿eh? O sea, y uno es poco eficaz y el otro es neutro. A ver, espérate. ¿Esto qué es? Pokés. Hay que cogerlos. ¡No, no, 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 no! ¡Me des por culo, Tangela! La esquivada y el gol. La buena esquivada y el gol. A ver. Rayo. Es poco eficaz. Recordemos que es tipo dragón. Mira, ahora es cuando tienes que meter el rayo y hielo. A ver. No, suelo comer. Gumi plata, ya tengo. Vale. Ahí estamos. Movimiento, rayo. A este sí. Y que se cague. Toma. Boom. Headshot. ¡Oh! Y escaleras. Caja enlace. Objetos. ¿Y aquí qué hago, tío? Gravel rocas. Cambiar. Perfecto. Y esto del suelo, gomí oro. Suelo comer. Para el tipo eléctrico va muy bien. Seguimos. Creo. De hecho, recuerdo que era algo que me pedía el Lectabus en una misión. Vale. A este lo vamos a matar rápido. Sin perder el tiempo. Joder, tío. Suéltame. Ahora, venga. A tu casa. Seguimos. Joder. Esto va a tener pisos para dar y regalar. El aburrimiento va a ser real. A ver. Vale. Toma. A tu casa. Seguimos. Piso 14. Me cago en su puta calavera. Ay, madre mía. Vale. Seguimos para adelante. Movimiento. Ataque rápido, va. A tu casa. Ah, bueno, no, cierto. Es un Golbat. Me lo iba a aguantar. ¿Otro Golbat? Toma, rayo hielo. A tu casa. Nada, por aquí nada. Vamos por aquí. Nada. Ah, ahora hemos tomado el camino malo, ¿veis? Bueno, no siempre se puede acertar a la primera. Uf, objeto. Dime que tengo semilla bomba. ¡Ole! ¡Comer! ¡Pum! ¡Alahu Akbar! Y Squirtle al 27. Me mola. Vale, avanza, avanza, avanza. Sí, 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 lo que tú digas. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡La confusión, Julio! ¡La confusión! Bueno, cogemos la manzana, seguimos para adelante, se acabó. Se acabó. Bien. Pero nos siguen persiguiendo, ¿eh? ¡Wow! Por fin atravesamos esa cueva. ¿Dónde están los Pokémon que nos perseguían? ¡Mira! ¡Ahí están! ¡Allí! ¡Agarrada, Edu! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí vienen! ¡A correr! ¡Corre! ¡Corre, Julio! ¡Corre! ¡No os mováis! ¡Que no escapen! ¡Qué listo! ¿Crees que diciendo eso vamos a quedarnos aquí esperando? Es lo típico, como... ¿cómo era? Son estas típicas paradojas que ocurren en las pelis, en plan... cuando el asesino llama a la víctima y la víctima no contesta, es en plan... ¿Para qué me llamas? ¿En serio piensas que voy a contestar? Creo que he puesto el peor ejemplo posible, pero ya me entendéis. A ver... ¡Uf! ¡Mira!
¿Qué pasa? ¡Ay, ay, 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 ay! El volcán. El volcán Julio. El pedazo volcán de papá y mamá. Es una montaña de fuego. Mira toda esa lava que rebosa del cráter. ¿Seremos capaces de pasar por ahí? Pero nos están dando alcance. ¿Qué hacemos, Edu? ¡Mirad! ¡Ahí están! ¡Que no escapen! No tenemos alternativa. ¡Vamos, Edu! Vale, pero me dejas guardar, ¿no? ¡Allí van! Van hacia el monte Ignio. ¡Qué locura! ¡Ese monte es un infierno de lava! Nadie había llegado tan lejos hasta ahora. Yo no quiero ir ahí. Voy a imaginar que es Bellsprout uno de los que nos están persiguiendo, junto con Snowball y alguno más. No nos queda más remedio. Solo los mejores podrán darles caza. Se rajan, se rajan. ¿Quieres guardar la partida? Uf, es que no sé si puedo parar... Es que no sé si puedo parar antes del... Creo que se podía parar antes de entrar al Monte Ignio. Pero como no lo sé, vamos a dejar el episodio aquí, chicos. Espero que os haya gustado, sinceramente lo espero de verdad. Y si os ha gustado, ya sabéis, lo de siempre. Votad, comentad, suscribiros para más información sobre los vídeos que subo, seguirme en Twitter y en Facebook, compartir mis vídeos para que lleguen a más gente y más gente pueda divertirse con ellos, like y favoritos también ayudarían, y bueno, ya lo sabéis, yo soy EduGamer92 y nos vemos.